Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Febe Navarro. Es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta que el día de ahora le voy a preparar. Es un postre delicioso con pocos ingredientes, sin horno y sin gelatina o grenetina, como ustedes la conozcan. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para realizar este delicioso postre. Y los ingredientes para hacer este delicioso postre. Tengo yo acá 3 tazas de leche entera, pero ustedes lo pueden hacer con la leche de su preferencia, ya sea de vaca o orgánica. Son 3 tazas, 1 taza aparte de leche para disolverla con la maicena, que le voy a agregar media taza de maicena o fécula de maíz. Vainilla al gusto, canela en polvo y también un paquete de galletas amarillas, que esto contiene 135 gramos de galleta. Puede ser galleta integral, dietética, de la que usted consuma. Aquí va usted a comenzar a modificar los ingredientes que ustedes consumen en su casa. Esos los puede modificar, por ejemplo, la leche, la galleta y la canela. Si desea, no se lo agregue. Yo le voy a agregar canela en polvo porque ya va a ver en qué momento se la agrego. Voy a poner en el fuego la olla con leche y le voy a agregar media taza de azúcar. Allí va a ser al gusto de ustedes. Y también le voy a agregar una pizca de sal. Solo para resaltar el sabor del azúcar. Y lo que voy a hacer es hervir la leche. No lo vamos a dejar de mezclar porque la leche se pega en el fuego o se ahuma. Mientras estoy cocinando la leche, voy a disolver la maicena. Agrego leche fría o al tiempo y voy a agregar la maicena, la media taza. Y hoy lo que voy a hacer es mezclarlo muy bien. Ya que tengo así disuelta la maicena, entonces la reservo mientras la leche hierve. Cuando ya vaya a empezar a hervir, entonces le agrego un poco de vainilla al gusto y sigo mezclando. Cuando la leche empiece a hervir, entonces es el momento de agregarle la maicena. Se lo vamos a agregar poco a poco. Cuando le hemos agregado la maicena, no vamos a dejar de mover hasta que hierva. Cuando empieza a hervir o ya está hirviendo, que ya tenga sus 3 minutos en hirviendo, entonces vamos a apagar el fuego y lo reservamos. Tengo un molde que la medida de largo es de 20 centímetros. De acá de lo ancho es de 9 y de alto es de 6 centímetros. Le he puesto papel film de cocina acá. Y lo primero que voy a hacer es poner una capa de galleta. Y cuando ya le he puesto la capa de la galleta, entonces lo que voy a hacer es de colocarle de la maicena que hemos cocido. Le vamos a colocar acá una capa a cubrir las galletas.
Y ahora nuevamente voy a colocar galletas. Y vamos a ir formando capas de galleta y agregándole la maicena que hemos hecho hasta cubrir el molde de galletas y de la maicena. Y aquí, ya en la última capa de galletas que falta para cubrir del manjar que habíamos hecho, le voy a agregar canela en polvo. Si usted desea agregarle pasas, le puede agregar en vez de canela. Ahora que le hemos agregado canela, le vamos a agregar la última capa de la crema que hemos hecho de maicena. Y ahora ya le voy a agregar unas galletas enteras y así la voy a dejar y lo voy a meter a refrigeración a solamente en la parte donde hela. Lo voy a dejar durante toda la noche o por lo menos unas 6 horas. Y después de haber pasado toda la noche, 8 horas por lo menos, así es como ha quedado este postre, que ahorita lo voy a colocar en el plato donde lo voy a servir. En este momento le voy a dar vuelta y le vamos a quitar el plástico. Por eso es necesario agregarle el plástico, porque miren, el molde queda limpio y es más fácil de desmoldarlo. Y si nosotros queremos, le podemos agregar chocolate en líquido. Yo tengo un chocoavena. Este es opcional si ustedes desean, si no, le pueden agregar crema batida. Y ahora lo vamos aquí a partir para que ustedes vean de la parte de adentro. No. Miren qué rico se ve este postre. Miren cómo queda de aquí adentro. Bien se notan las capas de la galleta y de la maicena. Así es que ahora este trozo de postre lo voy a disfrutar. Y ahora a disfrutar este delicioso postre. Pero antes de disfrutar, quiero mandar saludos para Alexis Tejada, que siempre está pendiente de mis videos. Le mando un beso y un abrazo. Muchas gracias, Alexis, por ver mis videos. Y hoy puedo decirles buen provecho. Se siente la combinación de las galletas María, de igual manera se siente el sabor de la leche y el toque de la canela. Se siente riquísimo, más el chocolate que le hemos agregado, que era chocolate con avellanas. Increíble este delicioso postre. Ya lo vieron, que es sin gelatina y sin horno. Espero que le haya gustado esta receta y que si le ha gustado, ya lo sabes, que le den un like con el dedito hacia arriba, que puedas compartir con tu familia y con tus amigos mis videos en las redes sociales, y el que aún no está suscrito, suscríbase.
Nos vemos hasta la próxima, si Dios así me lo permite. Bendiciones.